Hola, me alegra verte de nuevo. ¿Sabías que el jackpot más grande de la historia ocurrió el 21 de marzo del 2003? El ganador, un informático, obtuvo 39 millones de dólares en el Hotel Casino Excalibur de Las Vegas, un premio que figura en el libro Récord Guinness como el más alto, aún hasta el día de hoy. Pero, ¿qué es en realidad un jackpot? Bueno, la palabra jackpot tiene su origen en el póker de finales del siglo XIX, aunque ahora el significado es mucho más genérico. Literalmente es un pozo de premio. La historia es que en el póker cada jugador añadía una pequeña cantidad de dinero para empezar. El croupier repartía las cartas y el primer jugador a su lado tenía la opción de arrancar, pero solo si se contaba con una mano de jotas. Si nadie la tenía, el pozo se acumulaba y de ahí deriva la expresión jackpot, jack de las jotas y la baraja pot, que significa pozo. Al día de hoy, los casinos en línea suelen hablar de jackpot en relación con las máquinas. Los jackpot más impresionantes se consiguen en los botes progresivos y pueden encontrarse en la gran mayoría de casinos. Vamos a ver un poquito más al respecto. El funcionamiento del jackpot es muy sencillo. De cada apuesta que todos los participantes hacen en un juego o conjunto de juegos, se guarda un pequeño porcentaje para ir acumulando en el pozo o jackpot. El jackpot solo lo puede ganar una persona, y para ello necesita que salga una combinación de símbolos muy específica. Por ejemplo, puede ser una línea de 5 comodines o incluso varias líneas, o toda la pantalla con el mismo icono. El jackpot continúa acumulándose hasta que alguien gana. Esto permite que se acumulen premios millonarios. Ahora bien, no es extraño que para poder ganar un jackpot, la máquina en cuestión nos obligue a jugar con 3 la apuesta máxima, o que el pozo se pueda ganar en el juego de bono, lo que hace que obtenerlo sea complicado porque primero, es necesario obtener la combinación que activa el juego de bono y luego tenemos que lograr la combinación que tiene como premio el jackpot. En cualquier caso, el comportamiento de los jackpots es impredecible, nunca se sabe cuándo puede caer y esa es una de las cosas que más nos gustan porque aumenta la emoción. Por último, hablemos de los dos diferentes tipos de jackpots, un bote fijo y uno progresivo. Si hablamos de un bote fijo, nos referimos a todos los juegos cuya cantidad activa siempre es la misma. Es decir, no depende de cuántos jugadores están activos. Para obtener el jackpot, tenemos que hacer la apuesta máxima y una vez entregado el bote, el premio siempre vuelve a ser el mismo. Por otro lado, tenemos el bote progresivo, que va creciendo poco a poco, según las tiradas de otros jugadores. Es por eso que cuantos más jugadores activos haya y mayores sean las cantidades apostadas, más crece el premio de la máquina. Una vez se ha entregado el premio, se resetea y vuelve a acumularse desde cero, de ahí que se conozcan como jackpot progresivo. En este tipo de jackpots, los jugadores pueden tener botes de 10, 100, 1000, 100.000 o 1.000.000 de pesos. ¿Qué tal? Sin duda, el jackpot es una función de las máquinas que causa más expectativa y entusiasmo entre los jugadores de todo el mundo. Te espero muy pronto para que puedas venir y jugar y llevarte este premio mayor a casa, como siempre en Caliente Casino. No olvides dejar tu comentario en este video, suscribirte a nuestro canal y visitarnos en nuestras redes sociales para ver el contenido que tenemos preparado para ti. Hasta la próxima.